Tenemos al otro lado de teléfono a Roma Gallardo y en primer lugar queremos saludarle. Buenas noches, Roma, por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Me ha dado para ti recuerdo Risto Mejide, que me ha dicho que a ver si vas de nuevo a su programa. Sí, estuve encantado de estar en el programa con Risto, me acogieron de una forma, bueno, cariñosísima, bueno, ya lo visteis, sí, estoy encantado. Ya lo vimos, que te dejaron explayarte y decir todos tus pensamientos. Roma, la verdad que la primera pregunta que queremos hacer es lo siguiente. ¿El 8 de marzo se ha convertido en una reivindicación de los derechos de las mujeres o en un aquelarre feminazi, en un aquelarre del supremacismo feminazi? Vamos a ver, yo tengo una idea sobre este tema muy clara. El feminismo hay que diferenciarlo según el país donde estemos, o así lo entiendo yo. Entonces, en España, lógicamente, en el momento en el que a nivel ya constitucional y legal todas las personas somos iguales o tenemos los mismos derechos y mismas libertades, si seguimos aplicando un sistema en el que se impulsa solo a una parte del país, en este caso a las mujeres, vamos a empezar a ejercer un acto de hegemonía, de supremacía. Es algo que está además fuera de toda ideología y de bandos y de partidos políticos. Es algo de hecho, una realidad, ¿no? No tengo ninguna duda, es supremacía, pura y dura. Y además, lo que estamos viendo, sobre todo, es la supremacía ha venido por el lenguaje, por las leyes, que desequilibra, digamos, al hombre ante la mujer, ante la ley, y sobre todo ahora ya con las nuevas leyes que quieren prácticamente decirnos lo que tenemos que hablar, porque si no, nos van a poner multas o vamos a ir a la cárcel. Y con las nuevas leyes seguimos teniendo el mismo tipo de problemas a la hora de encontrar la discriminación. Es decir, por una parte tenemos las leyes que podemos encontrar pues, justas, más justas o menos justas, y después tenemos la parte de la ley en la que vemos que solo se aplica nuevamente a una parte del país. Es decir, que si una ley de violencia doméstica, de violencia familiar, tiene ciertos protocolos de actuación, de seguridad, de prevención, me parece genial porque nadie puede negar que hay personas que en su casa, en su familia, pasan situaciones horrorosas en las que necesitan una protección. Ahí yo creo que nadie lo va a poner en duda. El problema está en que lo apliquemos solo a una parte del país. Y eso es discriminar, sí o sí. No hay, yo creo que debería de haber poco debate. Con las nuevas leyes del solo sí es sí, yo encuentro, bueno, lo encuentro inaplicable, aunque tampoco me va a sorprender que lo aprueben. Y no sé muy bien cómo vamos a actuar. Hay personas que se van a ver muy afectadas, depende de la actividad que tengan en su vida. Y volvemos a encontrarnos con lo mismo. Se va a aplicar solo en un sentido, solo a una parte del país. Porque aquí solo se van a ver en disfrute de esta protección por las mujeres. Que me parece muy bien que se quiera proteger de cualquier forma a las personas, pero nunca voy a estar de acuerdo en que se haga solo a una parte del país, porque eso siempre va a ser discriminar, siempre. Roma, ya para terminar, has tenido una iniciativa para el día 8 de marzo y quería que la explicaras a todos nuestros telespectadores. Pues sí, además te lo agradezco mucho que me lo preguntes. Primero me había planteado la posibilidad de organizar una manifestación y claro, con todo lo que eso conlleva, pues da trabajo, es un poco, bueno, un poco lío, ¿no? Y me estuve pensando, cuando se va a una manifestación, evidentemente, pues oye, hay un manifiesto con el que no tienes que estar de acuerdo con todos los puntos, y hay un punto en común que yo creo en el 8M, que es el punto de la igualdad, ¿no? La búsqueda de la igualdad. Cada uno busca la igualdad a su manera y cada uno entiende la igualdad como justamente lleve dentro, y entonces yo me quise un poco aprovechar de esto y animar a la gente a que saliera el 8M solo a favor de ese punto, discrepando absolutamente con el resto del programa, porque seguimos teniendo la misma legitimidad a la hora de poder salir y que no se considere una contramanifestación. Y la gente, cuando me preguntaba, oye, Roma, ¿y cómo vamos a diferenciarnos del resto de manifestantes? Pues yo les di la herramienta de llevar un símbolo sencillo y reconocible, que era una cruz de color rojo, por nada en especial. Simplemente fue una idea que me salió en el momento. Y yo animaría a toda la gente que esté en contra de la discriminación a una persona por razón de su sexo a que salga al 8M con un distintivo, que se sepa por qué están ahí y que se hagan notar por lo menos porque para que toda esta mafia, negocio, o como se quiera llamar, del feminazismo,
que no quiero que suene, o sea, que no es nada exagerado, es que es feminazismo puro y duro, pues también tenga claro que no vamos a hincar la rodilla fácilmente. Roma Gallardo, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos del Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros, muchas gracias.